Mira, llevamos un siglo repitiendo este numerito y estoy empezando a cansarme. ¿Me has oído? No podré pasar hasta dentro de 2 horas. Hicimos un trato, coño. No aguanto que me digas hoy no, mañana sí. ¿Me has oído? Espero 20 minutos y vienes a recoger a tu hijo. También es tuyo, ¿no? Pero yo cargo con él toda la semana, joder. Eres un cerdo, Bartolomé, un cerdo. ¿Me has oído? Siempre he metido en pendoneos, siempre con excusas. Cuidado con lo que dices. Además, hoy no puedo, ¿vale? Hoy sí puedes. Te doy media hora. Te pasará hasta dentro de 2 horas. Y eso ha dejado todo lo que tengo que hacer. Mira, se me están acabando las monedas y la paciencia. O sea que escucha. ¡Escúchame, coño! Mira. Aquí se queda, en la calle, solo, esperándote. Haz lo que quieras. O sea que tú sabrás lo que haces. Tu hijo está en la calle, nada más. Escucha, Bartolomé. Papá viene para acá. A lo mejor se retrasa un poco, pero viene. ¿Entendido? Yo me tengo que marchar. Joder, se lo llevamos aquí 3 cuartos. Ya termino, ¿no? Vale, a ver si es verdad. No tomamos de aquí. Estate tranquilo, ¿vale? En este sitio, figura. Venga, pasa para allá. Te vamos a dejar en el cine. Echa una de esas de marcianos que tanto te gustan. Cuando salgas del cine, te compras un bocadillo y nos esperas, ¿vale? ¿Qué va a ser? Nada. Quería que me hiciera usted un favor. Dígame. ¡Hey! ¿Por qué apaga la luz? Porque me da dolor de cabeza. Estamos buscando a Cipriano Otero. ¿Sabe quién es, verdad? Sí, don Cipriano, el dueño del vivero. Ese es amigo nuestro, de los tres. Le hemos buscado sin encontrarle. No me mires tanto. Así está mejor. Sabemos que viene por aquí. De tarde en tarde. Bueno, de tarde en tarde, pero conoce el sitio y le conoce a usted. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tú. Yo, Fidel. Bien, Fidel. El favor consiste en que llames a Cipriano. Dile que venga. Invéntate cualquier cosa, pero no le hables de nosotros. ¿Llamarle? ¿A dónde? A su casa, al vivero, a donde esté. Lo siento, pero no puedo hacerlo. No tengo confianza con él. No se me ocurre qué puedo decirle. Dile que le espera una mujer. Me gustan las mujeres, ¿no? Cualquier cosa. Dile lo que sea, pero que venga. No quieres hacernos ese favor, ¿verdad? No es eso. Dame la guía. Sigan jugando, señores. Tranquilamente. Como si estuvieran en su casa. Tú, ¿dónde coño vas? No le habrá oído bien. ¿A dónde vas? Voy a aliviarme con su permiso. Déjalo. Es la última vez, te lo juro, no te vuelvo a molestar más. Pero hoy tienes que venir a echarme una mano. Ya sé que no es viernes ni domingo, pero no me puedo quedar con él.
He cambiado de peluquería y todo va bien, pero tengo que hacer mogollón de cosas y con él, pobre, me resulta difícil. Me complica mucho. Pero yo estoy trabajando. Pues pide permiso, joder. ¿Por qué no buscas a alguien? No tengo a nadie, lo sabes de sobra, a nadie. Y necesito hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es? Lo que a ti no te importa. Bueno, pues ya veremos. Llámame dentro de un rato. Mierda, ¿lo vas a solucionar, sí o no? Que me llames. No quiero oír ni una palabra, ¿eh? ¿Entendido? Ya está bien, no me fuerces. Os voy a mandar a la mierda a los dos, a todos. Pero bueno, tranquila, Chelo, joder, tranquila. ¿He dicho algo? Me parece que no he dicho nada, ¿no? Mira, no empieces que te veo venir. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Nada, que tengo que llamar más tarde. Vámonos a un bar. Ven, hijo, ven. Bueno, pues quédate, haz tú también lo que te salga del bolo. Joder, qué día. ¿Ya posible? Ya estamos igual. No te jode. Tu madre haciéndome la puñeta, como siempre. ¿Te das cuenta? Yo tengo que entrar a trabajar. ¿Qué hago? Dímelo tú. A ver. Quédate, ¿vale? Que la loca de tu madre no tardará en aparecer. Te quedas aquí y la esperas. Venga, figura. Que no tardará más de 10 minutos, ya la conoces. ¿Quiénes son ustedes? Estamos buscando al dueño. No está, hace días que no aparece. ¿Tú sabes dónde se esconde? Yo guardo esto de noche, no sé nada. No te importa que hablemos un rato, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? No sé nada. Buenos días, señoras y señores, y gracias por ser tan puntuales. La Organización Protectora de Víctimas de la Guerra agradece su sentido de la solidaridad. Ahora vamos a proceder a la entrega de los niños.
Safed Al-Atsus. Señores de Menéndez Díaz. Muchas gracias. Ismet Aleksov. Señores de Blanco Millán. Muy bien, gracias. Samir Barlov. ¿Doña Amparo Jiménez? Envera Begovic. Señores de Gómez Navarro. Jaleida Bertasevic. Señores de Ripoll. Elvisa Kavich. Señores de Andreu. Mirsad Buric. Doña Dolores Cueto. Me llamo Clementina Cueto. Dolores Cueto es mi tía. Estoy autorizada por ella para hacerme cargo del niño. Aquí está. Muy bien. Vale. Vamos. Enesa Kuric. Mirza. Mirza. Tienes un nombre bonito. Yo soy Clementina. Tina. 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 Eso. Se me había olvidado. Toma. No. Perdone. Diga lo que tenga que decir. Ya lo he hecho, señora. Entonces váyase. Perdone. No sé si lo ha entendido. Hace meses iniciamos contra usted una acción de desahucio por precario. A través de este procedimiento, el dueño la podrá echar de esta casa, puesto que usted vive en ella sin pagar renta ni merced alguna. Todo esto es muy desagradable para usted y para mí. No se personó en el juicio, ni siquiera nombró abogado. Y como era de esperar, el dictamen ha sido favorable a mi cliente. Y yo he venido a decírselo. A partir de ahora puedo instar al juzgado la ejecución de la sentencia para que efectúen el lanzamiento. Siempre pensé que ese chico era un simple. Ahora caigo en cuenta que además es malo. Me ha dado orden de ofrecerle una habitación en la mejor residencia que encontremos o una cantidad de dinero, como usted prefiera. Recibí sus citaciones y sus amenazas, pero las consideré algo tan despreciable que no hice ningún caso. Hay una sola verdad en todo esto, abogado, y es que esta casa siempre ha sido de mi familia y ahora vivo yo en ella con todo el derecho. Nuestros documentos prueban exactamente lo contrario. Yo no voy a discutir con usted ni con ese memo de Mateo cuestiones que pertenecen a mi intimidad. Su padre llenó mi vida de alegría durante años. Es posible que esa sea la causa del pleito permanente que su cliente tiene contra mí. Lo demás es todo pura mentira. Y pura basura, señor abogado. No entro en esas cuestiones, señora. Ni yo se lo pido. ¿Por qué no se sienta? No me queda nada por decirle. ¿Quiere un café?
Me hago cargo de todo. Intentaré darle tiempo, aunque no depende de mí, ya lo sabe. Hagan lo que quieran. Por alguna parte sumará la justicia, si es que la hay. Hasta otro día, señora. ¿Quién es? El abogado de Mateo. ¿Está usted bien? Sí, sí. Perdóneme. No, no, estoy bien. No, no se preocupe. Budite dobrodošli, Mirza. ¿Qué ha pasado? Nada. Me dijo lo que ya sabía. ¿Cuánto tiempo? Le conté lo del niño. Procurará dejarme en paz durante 3 meses. El tiempo que él esté aquí. Después me echarán. Mientras tanto hay que pensar algo. Algo definitivo. No puedes estar así. ¿Te vas a quedar? ¿Necesitas que me quede? Ah, me arreglaré. Voy a enseñarle su cuarto. Le tuve que comprar una muda y algo de ropa porque venía con lo puesto. Me voy a casa, tía. Mirza. Mirza. Osma es Pavati. Osma es Pavati. Buenas noches.
ibas a llegar. Ayuda, ayuda. ¡Cierra la boca, te digo! ¡Venga, dentro! ¡Qué mierda! No te preocupes, ya pasó. Mañana sabremos lo que ha ocurrido. Se me olvidó decirte dónde está el baño. Es esa puerta. Y arriba tienes un retrete. ¿Dónde? ¿Qué has dicho? Nada. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Bartolomé. Creo que tenemos que hablar. Sí. ¿Tienes sueño? Sí. Pues olvídalo. Baja aquí. Sí. Abrígate. Siéntate. Y empieza a explicarte. Le dije que pusiera el nombre de sus padres en esa libreta y no quiere hacerlo. Así lleva toda la mañana. A lo peor no los tiene. Con alguien habrá vivido hasta ahora, supongo. ¿Cómo va lo tuyo? Mal. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Es posible que yo te pueda ayudar enseguida. ¿Tú? Sí, yo, con dinero. No creo que sea una cuestión de dinero. Hablo de mucho dinero. Déjalo, Cole, gracias. Llévate al muchacho, anda, intenta hablar con sus padres. Haz lo que puedas. No te preocupes. ¿Qué pasa con el hombre del vivero? Desapareció. La Guardia Civil está buscándolo. A él y a los que preguntaron por él. ¿Qué pleito tienen? No lo sé, algo feo. ¿Cómo se llama? Baldomero. ¡Baldomero! Tú y yo nos vamos a ir. Me llamo Bartolomé. Bueno, Bartolomé. ¿Te gusta? Cógelo si quieres. Yo he visto un marco tuyo. Claro, el que tiene Lola. Ese fue un buen trabajo. Míralo. Un día haré otro parecido o mejor. Lo malo es que me queda cada vez menos tiempo. Tendrás que arreglarte para dormir aquí. A no ser que me digas de dónde vienes, a quién hay que llamar y todo eso. Tienes padres, pero no quieres saber nada de ellos. No. ¿Te pegaban? No. ¿Qué pasa, que no te quieren? Buscaremos un colchón. Ahora escúchame. ¿Sabes silbar? A ver, tiene que ser fuerte porque no ando bien de oído. Bueno, ya inventaremos algo. Aprovechando que estás conmigo, he pensado pedirte que me ayudes. Lo que quiera. De momento, si alguien te pregunta de quién eres, tú dices que de la Joaquina, la hermana de Cole, la de los tojos. Te lo apuntaré en un papel para que no lo olvides. No hace falta la Joaquina, la hermana de Cole, la de los tojos. Eres un tío, Baldomero. Bartolomé.
perdona. Ahora voy a trabajar un rato. Hay que esperar a que anochezca. Quédate o date una vuelta por el puerto. Ya sabes lo que tienes que decir. Hay que buscar un colchón. Hay que buscar un colchón. Me ocuparé de eso. Fuimos tan felices que nos despreocupamos de todo. No imaginamos siquiera que cuando me quedara sola, tu hijo se iba a volver de esa manera contra mí. Que me odiara tanto como para no permitirme vivir en paz. ¿Quién iba a pensar entonces en los papeles y las formalidades? Disimulo como puedo, pero cada día que pasa tengo más miedo a lo que me espera. La idea de solicitar la custodia de uno de los niños huérfanos de la guerra de Bosnia fue de mi sobrina. Pensamos que durante el tiempo que le tuviera en casa, nadie se atrevería a echarme. Y mientras buscaríamos una salida. Pero todo se ha torcido y nuevas preocupaciones se vienen a juntar con las que ya tenía. No debería agobiarme con tantas inquietudes. ¿Quién sabe? A lo mejor estas señales de tormenta se transforman en otra cosa. Recuerdo lo que siempre decías. La vida es una complicación muy grande que cada uno tiene que resolver. Bueno, en eso estoy. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. ¿Quién lo haría de decir? ¿Quién lo haría de pensar? Mi barquilla en la ribera y la caña de pescar. Ay, yo ya no siento el murmullo de las olas, ni el silbido de los aires, ni la ley de gaviota. Lo que yo siento es vida de mi amor, consuelo de mi alma. Tienes una llamada en Madrid, una organización de no sé qué. Cubana de mi ¿Qué busca? Nos encontramos el otro día. Los dos íbamos a abrir una puerta y usted llegó primero. Ya, le recuerdo. Es el abogado de Mateo Martín, el mozo. Creo que ya me disculpé. ¿Qué es eso del mozo? Para distinguirle del padre, supongo. El difunto era un buen hombre y este es una acémila. Tina. ¿Me pones tres? ¿Tres? Por cierto, ¿te has hecho novio? Calla, calla. Toma, guapa. Nos vemos. Hasta la vista. Hasta luego. Adiós.
Es una casualidad que me acercara al mercadillo. Se me estropeó el coche. Falta tiempo para que pase el tren y estaba dando vueltas, la vi de lejos. Yo creo que ha venido a San Vicente a buscar la orden de desahucio. ¿Quiere que le diga dónde está el juzgado? Sé muy bien dónde está el juzgado. ¿A qué ha venido? Dígamelo. Todo lo que me contó aquella señora, su tía, me tiene un poco confundido. Y me he propuesto verificarlo con alguien que conozca el tema. ¿Entonces no me vio ni se acercó por casualidad? Voy a serle sincero, no. ¿Hay alguna otra mentira que tenga que confesarme? No, no, ninguna. El coche tuvo una avería, eso es verdad. No me lo creo. Ni siquiera me creo que haya traído coche. Tina. ¿Qué pasó? ¿Vas a subir mañana a Potes? No, no creo. Bueno, si subes me llamas. Sea sincero otra vez. Ha venido a hablar conmigo porque no está seguro de que el cabrón de su cliente esté jugando limpio con mi tía. Eso es. Aunque los insultos no sean procedentes. ¿Procedentes? Espérese aquí, no se mueva. ¿Estos? 400. Gracias. Lleva meses con esa porquería y ahora le entran las dudas. ¿Quiere que le diga lo que pienso? ¿Qué remedio? Estoy segura de que si no me hubiera visto, sus escrúpulos no habrían aparecido y su conciencia estaría tranquila. Usted se lo dice todo. ¿Es verdad o no? Mire usted, yo soy un profesional y en mi despacho se atienden decenas de asuntos. ¿Tengo que desmayarme? Déjeme terminar, por favor. Estudié este caso con pruebas y documentos que mi cliente me proporcionó y parece bastante claro. Por otra parte, su pariente no quiso hablar conmigo nunca. Hubo un juicio y tampoco se dignó a aparecer. Y hasta el otro día que me recibió y pude charlar con ella, ni siquiera la conocía. ¿Entonces? Entonces nada. Le agradezco que haya venido. ¿Cómo ha ido el negocio? Bien. ¿Tiene que esperar mucho? Media hora más o menos. ¿Quiere? No, no. Supongo que se trata de su comida. ¿Y qué? Le voy a contar lo que quiere saber sobre mi tía Lola. Gracias. Después usted se larga y me deja en paz. Si en otro momento le entra un sincio terrible de verme, me busca de nuevo y me dice, vengo porque quiero mirarla o tenerla cerca. Sin otra disculpa. ¿Me he explicado bien? Muy correcto todo, gracias. ¿Quiere? No, no. En la familia de mi tía Lola, que es la de mi padre, hubo un antepasado indiano que al regresar a su pueblo levantó una buena casa, plantó dos palmeras en la entrada, compró algunas tierras y dio a sus herederos la posibilidad de tener una mediana educación. Eso ocurrió en el pasado, en los buenos tiempos. Después vinieron los malos, ¿no? Sobre todo para mi tía Lola. Estaba rodeada de hermanos y era la mayor. Cuando mis abuelos murieron tenía 14 años. Tuvo que administrar lo poco que les había quedado y empezó a coser para todo el mundo. Consiguió sacar adelante a sus hermanos y dar un oficio a cada uno. Trabajó día y noche durante años hasta que los hombres se casaron y fueron abandonando la casa. Iba cerrando habitaciones y en sus ratos libres echaba las cuentas, porque la casa y las tierras estaban hipotecadas. Aguantó como pudo vendiendo alguna propiedad y pagando interminables intereses. Pero al primer retraso los bancos se lanzaron a por ella como una bandada de cuervos. Cuando estaba a punto de perderlo todo, apareció Mateo Martín. Pagó la hipoteca y los intereses. Se convirtió en el dueño de la casa y quiso ponerla a nombre de la tía, pero ella se negó a aceptarla. Solo permitió que se la cediera en usufructo hasta su muerte. ¿Me ha oído? La he oído. Existe un título de propiedad que naturalmente ha heredado mi cliente, pero no hay ningún otro documento ni su tía Dolores Cueto aparece en papel alguno relacionado con la propiedad. Si lo hubo, su cliente lo habrá hecho desaparecer. ¿Por qué? Eso solo él lo sabe. ¿Cuándo se fue usted de la casa? Hace tiempo, con mi padre. ¿Dónde vive ahora? Lejos, en un pueblo, en la montaña. ¿Sola? Ahora sí. No me diga que está pensando en ligar conmigo. No, no, en mi comportamiento, incluida esta charla, el trabajo siempre ha sido prioritario. Qué lástima. Me estaba haciendo ilusiones. Usted intenta burlarse de mí. No. Usted hace esfuerzos por expresarse perfectamente.
Pero me mira de un modo que nada tiene que ver con su formalidad. De eso me burlo. Figuraciones suyas. Seguro. ¿Algo más? El padre de mi cliente y doña Lola, ¿cuándo se conocieron? Se conocían desde que eran pequeños. ¿Y el motivo de tanta generosidad por parte de él? El motivo de tanta generosidad es consecuencia del cariño que se tenían. Se querían mucho. Siempre se quisieron. No tenían 20 años y por primera vez se separaron. Él, con otros jóvenes del pueblo, se marchó a Australia en un intento de abrirse camino. Ella le empujó a hacerlo y siguió después sus pasos a distancia por medio de largas cartas que se intercambiaban regularmente. Algunos, como Colo el carpintero, volvieron con los años. Otros aún siguen allí. Mateo tuvo suerte y trabajando mucho fue prosperando y ganando dinero. De pronto llegó la noticia de que se había casado. Las cartas se acabaron y ella vivió unos años difíciles. El hombre, pasado un tiempo, regresó y se estableció con sus negocios aquí cerca, en la capital. Unos pocos años después se quedó viudo y volvió a entrar en la vida de mi tía. Tuvieron sus explicaciones y a partir de ese momento ya no pudieron aguantar sin verse ni siquiera unas horas. Fue entonces cuando él supo de las deudas y la hipoteca que pesaba sobre la vieja casa. La he escuchado. ¿Y qué? Que la he escuchado. Creo que es sincera. Es una conclusión procedente y llena de esperanza, abogado. Me llamo Valerio. Pues nada, Valerio. Valerio Lanza. Déjate ver. Seguro. Tú espera por ahí. ¡Lola! ¿A dónde vas? ¿Qué te traes? Toma. Me voy a la capital y volveré tarde. ¿Qué se te perdió en la capital? Tengo que hacer. Quiero pedirte dos cosas. Una, que me dejes el aparato de oír. Y otra, que te quedes con el crío hasta que vuelva. Pero todavía anda por ahí. ¿Hablaste con sus padres? No tiene padres. Pero todo está arreglado. No te agobies por eso. Está conmigo, pero esta tarde no puedo tenerlo. Déjalo aquí y búscame el aparato, anda. Se quedará ahí fuera hasta que tú vengas. ¿Entendido? Tienes que esperarme fuera. Si llueve, te refugias aquí. No se lo tengas en cuenta. No es una mujer dura. Lo que pasa es que está asustada. Procura no molestarla. Toma. ¿Tiene pila? Claro que tiene pila.
he vendido. Ni por mis manos ha pasado esa basura. No pretendo negociar con ella. Me comprometes, profesor. Olvídalo todo. Buscaré por otro lado. ¿Dices que no encontraste? Sí. ¿Por qué no fuiste a los guardias? Yo tuve dinero alguna vez, tú lo sabes. Y nunca le di demasiada importancia. Pero ahora lo necesito. Esto te va a traer problemas. A estas alturas de mi vida ya no me asustan los problemas. Me entretienen. ¿Y qué pienso yo en este asunto? Dímelo. Tengo que dar con alguno de aquellos hombres. ¿Y qué has pensado? Buscarles. En bares, en restaurantes, donde pare la gente de dinero. Emplearé el tiempo que haga falta. ¿Estás seguro que son de aquí? No. Estoy seguro de que están por aquí. Bueno, ¿y después? ¿Me has oído? ¿Después? ¿Viste a alguien? ¿Fuiste donde te dije? Fui. Por allí no vi nada que me interesara. Dime la cantidad. 3 fardos de 7 u 8 kilos cada uno. ¿3 fardos de 8 kilos? Joder, qué locura. Yo no entro en eso, cojo. Buscaré por otro lado. Tengo prisa por disponer de dinero. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto vale? Mucho, pero no va a ser fácil venderlo. No para nosotros. Hay un hombre que está cenando con una joven muy guapa y otra pareja en la mesa del centro a la derecha. Tiene poco pelo. ¿Le conoces? De vista, claro. Por aquí pasa toda la ciudad. Pero no sé quién es. Ese material, Colo, es de lo mejor. ¿Lo sabías? No me importa nada. Como si quieres hacer tú el negocio. Piénsalo. A mí, en cuanto me den un dinero, largo todos los paquetes y me conformo. Qué locura. Me cago en la leche, Colo. No te veo durante años y me vienes con esto. ¿Estás loco? Siempre fuiste un gitano loco, profesor. ¡Tú! ¡Bartolomé! ¡Estoy aquí! Ese viejo tonto no encontró el camino de vuelta, supongo. Anda, entra. Kako ime ovo. Knjiga. Mlijeko. Riječni. Vrata. Kiša. More. Djede. Hjeb. Prošo. Thank you.
escucha. ¿Qué pasa? ¿Tienen invitados? Algo parecido. Bueno, pues adiós. Hasta mañana. ¿Solicitaste la ejecución de la sentencia? Si te parece, atendemos primero otros asuntos más urgentes. ¿Dónde tienes que hacerlo? En el juzgado de San Vicente. Vete esta misma mañana. Antes quería hablarlo. ¿Qué hay que hablar? Te envié un informe. Prefiero no decirte lo que pienso del informe. No entiendo por qué. Siempre te tuve por una persona inteligente y buen profesional. Estuve con esa mujer. Hice una serie de averiguaciones. No me lo cuentes otra vez. Se me ha revuelto el estómago leyéndolo. Creo que tenemos que reconsiderar nuestras intenciones. Mis intenciones. Claro, claro, tus intenciones. Tomar en cuenta ciertas cosas. ¿Cuáles? Esa mujer vivió siempre donde está ahora. Toda su vida. Creo que tu padre compró la casa con el único objeto de que ella estuviera tranquila hasta el resto de sus días. No lo dejó escrito, pero todo hace suponer que así era. Váyase. Ella nunca quiso aceptar dinero ni ayuda alguna de él. Ahora no se encuentra bien de salud. Además, ha cogido a un niño que ha venido de la guerra y que va a estar 3 meses con ella. ¿Qué desahucio vamos a ordenar? Has estado interesándote por asuntos de mi familia que no te atañen en absoluto. Y has estado hurgando en nuestra vida sin que nadie lo ordenara. Te voy a aclarar una cosa. Tú eres Valerio Lanza. Ejerces de abogado y estás a mi servicio. Yo soy quien te paga y harás aquello que te mande sin decir palabra. Eso es todo. ¿Te vas a quedar? Bajaré a verte. Ahora me voy con él. ¿A dónde? Por ahí. Me parece bien, pero cuento contigo. Sí. Personalmente no me gustan los secretos, pero entre tú y yo tenemos uno. Y nadie más tiene que saberlo. Claro. Baja a verme luego. Tráetele. Sí. ¿Te encuentras bien? Sí, bien. ¿Cómo te fue? Planté el maíz. Ahora esperar que crezca. ¿Vas a venir luego? Todo se va a solucionar. No tienes que preocuparte por nada. Te dejo al chico. Ya no me hace caso. La verdad es que me gusta verlos. Y tenerlos cerca. Me hacen compañía. Voy a salir a la mar y te traigo lo que sea. ¿Te encuentras bien de verdad? Puede que esté un poco cansada, gracias. Colo. Dime. ¿Cómo arreglaste lo de ese chico? ¿Es verdad que no tiene padres? ¿Cuántas veces quieres oírlo? Es un poco largo de contar. De momento está conmigo. Con nosotros.
esta nunca había visto al mar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque me lo ha dicho. ¿Qué le parece? Le parece muy grande. Lo mismo que a mí. ¿Tampoco lo conocías? Tampoco. Pues ahí lo tenéis. ¿Has venido a ayudarme o a comprar? ¿Estorbo aquí? No, hombre, no. ¿Tú qué vas a estorbar? Entra. ¿Qué pasa? He venido porque quería verte. ¿Está bien así? Sí. Parece que has aprendido. Tina. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Y tú? Yo estoy de servicio. Hola. Hola. Me llamo José María. Tina. Hola, Tina. Tienes una cara simpática. Gracias. ¿No vas a comprar nada? No, estoy de servicio. Tienes una cara guapa y simpática. ¿Estás todo el día de servicio? Hoy sí, pero tengo tiempo libre. Mucho. Dejaros de puñetas, ¿eh? Perdona. Me dijo mamá que tu superjefe te había despedido. Me despedí yo. Es distinto. Chema. Bueno, pues nada, que vendáis todo lo que podáis, pareja. No te conozco. Es simpático. Es mi hermano. Tú no eres simpático, él sí. ¿A qué se dedica? Es policía. ¿Y qué es eso de que te han despedido? ¿De qué trabajo? Venía a hablarte de ello. Además de tener ganas de verme. Además de tener necesidad de verte otra vez, por supuesto. De aquí saco la miel, las hierbas, la fruta para la mermelada. Este es mi territorio. ¿Es tuyo? Sí, forma parte de mi dote. Mañana lo podrás ver mejor. Antes dijiste que mañana lo vería todo mejor. ¿Eso dije? Sí. ¿Por qué? Pensaba que ibas a pasar la noche aquí. ¿O quieres marcharte? No, no. Bueno, quiero decir que es muy tarde y no conozco muy bien la carretera. En este pueblo no hay fonda. ¿Entonces? Tengo una habitación para ti. No te preocupes. También puedes pasar la noche conmigo. Si tú quieres.
Siempre parece que intentas burlarte. No es muy agradable que le tomen a uno por tonto, ¿sabes? No me hagas caso. Es mi forma de ser. Así me defiendo. Trato de que tú tomes la iniciativa. Pero siempre me acelero. Como si tuviera prisa. Entre broma y broma, intento averiguar qué es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Desde que supe que Bartolomé no estaba con su padre, no he podido dormir. ¿Quiénes son? Me acuerdo mucho de él y tengo una pena muy grande. ¡La madre que lo parió! Pero es posible que ninguno de ustedes se fijara en las caras de esos hombres. Que nadie se acuerde si eran rubios, morenos, calvos, con bigote, altos, bajos. ¿Por qué no lo piensan un poco? Las caras no pudimos verlas bien porque apagaron la luz y quedamos casi oscuras. ¿Dónde la apagaron? Ahí. Entonces fue cuando Colo se levantó. ¿Usted, Colo? Háblele más alto. Me levanté para ir al retrete. Se acercó uno a decirme algo. No me gustaban aquellos hombres. No me gustaba cómo preguntaban y todo eso. A ese uno le tuvo usted muy cerca. Sí. Pero no me acuerdo. ¿Conocen ustedes a don Cipriano? Unos más y otros menos, pero creo que todos le conocemos, sí. Es para ti, Colo. Pedro, el de Casasola. Te ha llamado varias veces, se me olvidó decírtelo. ¿Tienen idea de por qué le buscaban? ¿Hay algún motivo para que haya desaparecido? Eso nos lo preguntó ya la Guardia Civil. Colo, estás ahí. ¿Has hecho algo? Solo tanteé un poco, y si ya el asunto era desagradable... Ahora pienso que tiene mucho peligro y que no es para nosotros. No para mí, por mucho dinero que haya. Estate tranquilo. Ni siquiera puedo dormir. Tengo mis negocios, me van bien. ¿Para qué coño tengo que meterme yo en esto? Tú y yo no hemos hablado. Olvídalo. Estás fuera. Tranquilo. Lo siento, pero no sé nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Hablamos dentro de una hora. Te llamaré yo. ¿Colo volverá a hacer otro barco como este? No lo sé. Pero ya ha hecho uno, ¿no? ¿Quién es? Fue el hombre de esta casa. Antes de que vinierais vosotros. ¿Por qué están aquí? Para no perderlas. Uñas largas. Ven. ¿Qué vais a hacer mañana? Tenemos un partido. ¿Me bajaréis eso al pueblo? Son trabajos terminados. Y cuanto antes los entregue, mejor. Te diré dónde. Lo haremos. Quieren echarme de casa. Y quién sabe si se saldrán con la suya. Por eso hay que cumplir con los compromisos. ¿Nos quieren echar? ¿Quién nos quiere echar? Todavía estamos aquí, ¿no? Aquí está con su madre. Y esos son su padre y su hermano. Ahora no vive ninguno. ¿Cómo sabes todo eso? Porque me lo cuenta. ¿Y lo entiendes? Cada vez mejor.
Es muy tarde. Iros a la cama. Buenas noches. Hasta mañana. Tabor de Cer, Nilsa. La Kunok. Buenas noches. Bartolomé, me vas a escuchar. ¿Pasa algo? Pasa que tus padres han salido en un programa de televisión intentando saber dónde te encuentras. Nos estás metiendo en un buen lío. ¿Por qué no has dicho la verdad? Se lo conté a Colo y él no entendió. ¿Qué le contaste a Colo? Pregúntale. Él me dijo que tu abuela sabía dónde estabas y te había dado permiso, que no tenías padres. Así se lo contaste tú. Y yo los he visto en la televisión, llorando. ¿Qué dices, eh? ¿Me vas a explicar? Yo quiero seguir jugando por el equipo. Están con uno menos. Mañana por la mañana paso a buscarte a casa de la tía y vamos a llamarlos. ¿A quién? A tus padres. Bueno. Anda. Vete. ¿Qué es esto? ¿De dónde la has sacado?
¿Qué estáis haciendo? No debíais haber abierto la puerta. Los del juzgado la precintaron y van a cambiar todas las cerraduras. ¿Dónde está ella? Vinieron a echarla de casa. El secretario del juzgado de San Vicente y dos hombres más. Se quedó aquí fuera a esperaros. Y después se puso muy mala. Hubo que llamar una ambulancia y se la llevaron al hospital de Sierra Llana. Me dijo que estuviera pendiente y que buscase a su sobrina, pero hasta ahora no la he podido localizar. ¿Ya marchó? ¿A dónde? Pues no sé, habrá ido al bar. ¿No puede acercar al hospital? ¿A qué hospital? A Sierra Llana, nos han dicho que está cerca. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna desgracia? Sí. Venga, arriba. ¿Quién es? Sois vosotros. Estoy bien. Sabía que el día que tuviera que dejar la casa me iba a dar algo. Un ataque de rabia, a lo mejor. El caso es que me dio. Pero se me ha pasado, yo creo. Sobre todo ahora, al veros. Pudieras salir de aquí. Espera. Si quieres, podemos irnos. Saca mi ropa del armario. Quítame esto. ¿Cómo? Tira. Señora, se acabó la hora de visitas. Ya nos vamos, gracias. Para decir el camino. Él sabrá llevarnos. Sí. ¿A dónde vamos? A casa. Thank you.
Llamamos al hospital, después nos acercamos allí. No sabía lo que hacer, pero a Colo le dio por venir. Menos mal. Despierta, Mirza. Y subiros a la cama. ¿Qué pasó? No pasa nada. Estoy bien, estoy bien. Me quedo un rato contigo y nos tomamos un café. Como quieras. Ya lo preparo. ¿Qué te pasa? Nada. Ignoraba que esos chicos la quisieran tanto. Ella también les quiere. ¿De qué te extrañas? No, no es eso. Es que les imagino haciendo lo que han hecho y me emociono. No he podido evitarlo. Después veo el agujero de la rosquilla, todo lo malo. Estoy segura de que volverán y esta vez los echarán definitivamente. Los tres juntos están bien, se necesitan. Y sin embargo van a tener que separarse. Lo pienso y me hace sentirme mal. También puedes pensar que si uno quiere algo de verdad es capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo. Lo sabes, ¿no? Pero no veo lo que pueden hacer. ¿Hablaste con los padres de Bartolomé? Sí, y vendrán a buscarle. ¿A dónde vas? A despedirme. No, espera. Ven. Es un momento. Ven. Creo que nunca te he visto tan triste. ¿Y qué? Nada. ¿Me quieres poner de buen humor? Eso. Ese individuo se llama Quiroga. Fue policía muchos años y después se dedicó a hacer escolta de gente de bancos y eso. Gente importante. Ahora ha puesto un gimnasio, me han dicho. Eso es todo lo que sé. Te conozco desde hace 1000 años y nunca me regalaste uno de tus barcos. Cuando me salgan bien, te haré llegar uno. No me lo creo. Lo que te cuento ahora vale para entenderlo todo. Venga. Eso que encontraste, los 20 kilos de droga. Habla un poco más alto. Tenían que haberlo quemado hace tiempo. Son alijos que capturan y que pasan directamente al horno. Hay una serie de personas encargadas de hacerlo. Un buen día los que participan en el proceso se ponen de acuerdo y simulan que los han quemado. Se lo quedan entre todos o hay uno que paga y manta sobre los otros. Eso no lo sé. Buscan relaciones con otras mafias y dan con alguien que se encarga de distribuir la droga y que maneje un negocio que les permite blanquear el dinero. En este caso ese alguien
era Cipriano Otero. El hombre tuvo la mala idea de esconder una parte del alijo y tratar de engañarles. ¿Quién te ha contado todo eso? Un hombre que fue importante. Choriceó lo que quiso y ahora mendiga un poco de ayuda y vende confidencias. Puede ser verdad. Seguro. Lo que pasa es que a mí la historia no me importa mucho. Está tan tranquilo que me dan ganas de entrar otra vez en el negocio. Tengo que pensar. Ah, ¿no tienes nada mejor? No, y tampoco estoy tranquilo. Solo quiero pensar. Dejé el coche un poco lejos. Eres tan buen amigo que no te merezco. Eso lo decía Mateo. Ahora lo digo yo. Una última cosa, Pedro. ¿Le vas a pedir que meta la cabeza en la boca de un tigre? No. Consígueme todos los teléfonos que tiene ese Quiroga. Y quédate tranquilo. Si la cosa va bien, eres mi socio. Si se estropea en algún momento, ni siquiera te conozco. Ahora el agradecimiento corre de mi cuenta. Para que no te preocupes. Los teléfonos de ese Quiroga. Bueno, profesor. Que haya suerte. Ten cuidado. Te dejo pensar. ¿Tanto tiempo? Para sacar dinero, solo por dinero. ¿Y ahora? Ahora me quito esa mierda de encima y lo voy a sacar igual. ¿Cómo? Usando la inteligencia, una cosa que tenemos aquí en el laberinto. Y para eso la tenemos, para usarla. Ali, venga, a la piñata. Bueno, me alegro que hayáis querido dar gusto al pequeño. Ha sido un detalle simpático, de verdad. El chaval está encantado. Bueno, podéis quitaros esta ropa. Nos tomamos una copa y echamos una partida, ¿eh? Perdón. ¿Quién es? ¿Cómo dice? No entiendo. ¿Quién es usted? ¿Se puede saber dónde ha conseguido este número de teléfono? Me lo ha dado la mujer que me ha atendido en su casa. Le he dicho que esto era urgente. Ya sé que tiene fiesta de cumpleaños. Espero que todo vaya bien. ¿De qué se trata? Yo tengo lo que usted y sus amigos están buscando. ¿De quién está hablando? El caso es que quiero desprenderme de ello cuanto antes. De acuerdo, pongamos que tiene usted algo que me interesa. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Se lo demostraré.
Se trata de un trabajo en el que no se puede fallar. Un trabajo bien hecho. ¿Quién tiene una tabla de mareas? ¿El dinero viene antes o después? Si lo quieres antes, es la mitad. Entonces, después. No vamos a saber nada. Nada. Lo sabréis por separado unas horas antes de hacerlo. No hay riesgo alguno. Y es un buen dinero. El dinero es alegría. ¿O no? Ni una palabra a nadie. Ni antes ni después del trabajo. Ni una copa durante estos días. ¿Qué? Estamos, ¿no? No nos pongas un ejercicio difícil. Descuida. Cipriano se limitó a esconder la mercancía mientras trataba de engañarnos. Sin embargo, dijo la verdad cuando insistían que había desaparecido. Ese sujeto la encontró. La trasladó a otro lugar. Dio con nosotros y ahora intenta sacar dinero. ¿Cómo te lo imaginas? Es un hombre mayor, un aldeano. Un aldeano que puede cortar un pelo en cuatro. Si conserva la vida. Va a maldecir el día en que encontró esos fardos. ¿Y qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros tiene que ponerse en su lugar. Tratemos de ocupar su mente para llegar a adivinar todo lo que se le haya podido ocurrir. ¿Por qué nos ha propuesto que el dinero se lo entreguemos a unos pasos del cuartel? ¿Se va a atrever a denunciarnos? ¿Es una trampa? No, no es una trampa. No, eso tiene sentido. Delante de los guardias tendrá tiempo para comprobar que los billetes son de verdad y la cantidad la correcta. No le podremos tocar, ni siquiera meterle prisa. Habrá tiempo de hacerle pagar tanta chulería. Pero antes nos encontrará en lugar de la cita, armados y muy despiertos. Le iremos taponando todas las salidas y acabaremos de una vez con este jodido asunto. ¿Llevará la mercancía con él? Yo creo que no. Seguro que nos acompaña donde esté. ¿Dónde tiene los fardos? Por ahí. Sí, todo como lo hablamos. Les diré dónde están cuando tenga el dinero. 30 millones. Eso es lo que hay. No es el trato, pero es lo que se pudo hacer. Podía sacar 5 o 6 veces más. Lo sé, pero le hubiera complicado la vida. Decirle el lugar exacto. Yo espero por aquí. ¿Cómo dicen? Si quieren, me pueden poner algún acompañante. Hasta que tengan el cargamento. No hay trato. Tendrá que venir con nosotros. Y no piensen escapar. No llegaría a dar un solo paso siquiera. ¿Y se mete en el coche con nosotros llevando el dinero? En ese momento es intocable. Sabe que no podrá escapar, pero también tiene la seguridad de que no vamos a hacerle nada hasta que no entregue la mercancía. ¿A dónde vamos? En dirección a Santillana, yo les digo. ¿Dónde? ¿El sitio exacto? Sí. ¿Para qué? Les voy a llevar. No quedamos en eso. Tenemos que saberlo. En la carretera de comidas a Santillana. Antes de llegar a... Después hay que andar un trecho, unos 100 metros. Lo había dibujado. ¿Cómo va? Bien. Escucha, tenéis que adelantaros. Moveros con rapidez. Camino de Cobreces. Antes de llegar hay una secundaria Novales. Cogerla. A 2 kilómetros está el sitio marcado. Moveros con cuidado. Desplegaros por allí y esperarnos. Tardaremos un cuarto de hora más que vosotros. Hala. Si hubiera alguna sorpresa, usar el teléfono. De acuerdo. Nos impedirá quitarle el dinero y descabezarle cuando nos pase los paquetes. Es seguro que llegado a ese punto haya pensado algo. Un plan que le permita escapar con el dinero y engañarnos. Quizá cuente con alguna ayuda. O el lugar esté preparado con alguna trampa. Eso es lo que tenemos que adivinar. Puede ser que le estemos dando una importancia excesiva. ¿Qué haces?
Joseph se ha vuelto loco. ¿Dónde vas? ¡Hijo de fuera! Que no había ningún riesgo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Puedo pasar? Claro. ¿Quieres un café? Sí. Gracias. ¿Quién te ha traído? Primero el autobús hasta la Amazon. Luego un taxi. ¿Un taxi? Sí. Cuéntame lo que te ocurre. Necesito unas vacaciones. 15, 20 días. ¿Me puedo quedar aquí? ¿Me aguantarás? Supongo. ¿Y yo a ti? También, seguro. Entonces no hay problema. ¿Ahora me vas a contar lo que te pasa? No, todavía no. Necesito hablar con el abogado. ¿Con Valeria? ¿Para qué? Tiene que intentar comprar la casa de Lola. ¿Qué estás diciendo? Sé muy bien lo que estoy diciendo. Mateo, el mozo, se ha quedado con la casa. No la quiere para nada. En cuanto pase un tiempo, saldrá a la venta. Y el abogado amigo tuyo, sin decir a quién representa o inventándose un nombre cualquiera, se hace con ella. Fantástico. Todo volverá a la normalidad. ¿El dinero? Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Se lo diré. De momento la tía sigue viviendo allí. Tarde o temprano ese cabrón la echará. Tú eres Mateo. Me alegro de verte, de verdad. ¿De qué me conoce? Te conozco. En vista de que nadie es capaz de hacerla abandonar mi casa, he tenido que venir personalmente. Siempre te has comportado conmigo como si fueras un bobo. Ahora estamos solos. Tú sabes de sobra que esta casa es mía. Que siempre ha sido mía.
que si alguna vez estuve a punto de perderla, tu padre se encargó de que eso no ocurriera. No he venido para oírla a usted hablar de mi padre. Tampoco quiero verle aquí. Deja esas fotografías. Lléveselas con usted al asilo o al infierno, si le apetece. Pero no quiero verlas aquí. Esta no es su casa. ¿Por qué no dejas hablar de esa estúpida arrogancia? Y hablas conmigo un momento. Unos empleados míos sacarán todo lo que hay dentro. Pondrán cerraduras nuevas y tapiarán las ventanas. Yo sé por qué me odias tanto. Y hasta puede que tengas tu parte de razón. Pero nada podrá cambiar el pasado, muchacho. Tu padre me quiso y yo le quise a él. Es posible que te abandonara o le perdieras, pero ¿cómo se puede arreglar eso? Vamos, a trabajar. Quiero que vaciéis la casa, llevando los muebles a la parte de atrás y amontonándolos. Bartolomé, recoge el barco con cuidado y levanta esa cabeza. No te molestes en sacar nada. Haz lo que quieras con los muebles. Quiero que los quemen aquí mismo. Me harías arder a mí también. Solo pretendo que todo acabe como está acabando. La casa no me interesa. Me desharé de ella en cuanto pueda, pero usted nunca más la ocupará. Mi padre venía aquí contra su voluntad. ¿De verdad crees eso? Sí, señora. No has entendido nada. Me voy y no pienso volver a verla. Tome, búsquese la vida en otro lado. Esto le demostrará que mi postura no tiene nada que ver con el dinero. ¡Tú! ¡Ven aquí! Coge eso. Señor Lanza ha preguntado por mí. Me llamo Carlos. Colo, dígale. Espere. ¿Quién es usted? ¿Por qué dice que yo le he llamado? Porque si no, no hubiera podido hablarme. ¿Le conozco? Me conoce. Poco, pero me conoce. Quítese las gafas. Claro. Saque a los niños de ahí. ¿Cómo dice? Que les suelte sin más explicaciones. Adiós, niños. Gracias. Ya no necesito de vosotros. Hágalo así. ¿Piensa que les estoy torturando? Un poco. ¿Y por qué? Al fin y al cabo no ha pasado nada grave. Y está por ver si ellos provocaron esa explosión. ¿Sabe usted mucho? Puedo ofrecerle algo de lo que sé si hace lo que le he dicho. El capitán quiere hablar con usted, señor. Bueno, un momento, ahora voy. ¿Qué me va a ofrecer? Puedo hablarle de un alijo de droga que se quedó enganchado cerca de aquí. De colegas del cuerpo que tuvieron algo que ver. De las distintas maneras de robar, de traficar y de matar que tiene pare, esa pare, gente. Pare. Yo le proporciono la punta del cordel. Después usted tira de ella. Y si lo hace bien, puede llegar a subir el telón. ¿Es usted muy listo? He viajado mucho.
Soltaré a los niños y le retendré a usted. Una cosa más. ¿Esta explosión tiene algo que ver con lo que me va a contar? Más que eso. Yo diría que lo que tiene es mucho sentido. No se mueva de aquí. No, señor. Está terminando la primavera y todavía no he vuelto a casa. Según Colo, faltan pocos días para que todo se arregle y pueda entrar en ella. Tu hijo, después del susto, desapareció y creo que nunca más sabremos el uno del otro. Ahora vivo aquí cerca, en una fonda, con Mirsa. He iniciado los trámites para poder adoptarlo definitivamente. Si algo me pasara, tiene a Clementina, a Valerio y a Colo. Este me ha dicho que la casa será mía hasta que vaya a acompañarte. El hombre está más sordo y más loco que nunca. Pero le necesito, esa es la verdad. Y él me necesita a mí. Bartolomé, el otro muchacho, espera de un momento a otro a sus padres. También quiere vivir en la casa que él llama su casa. Pero en esa cuestión es bien poco lo que yo puedo hacer. Por lo demás, el tiempo sigue siendo el de siempre y la vida, como decías, una complicación muy grande que cada uno resuelve a su manera. La mía es dejarla pasar esperando que se porte bien y no se lleve con demasiada rapidez las pocas fuerzas que me quedan. Ha salido estupendo. Vamos a repetir para tener una de reserva, ¿vale? Venga, bueno. Ay, cuántas ganas de verte, ladrón. Lo que nos has hecho pasar. Ahora, en cuanto acaben estos pelmazos, hablamos de todo, ¿vale? Anda, baja y vuelves a subir como lo has hecho antes. Corre. ¡Ahora! ¡Bartolomé, hijo! ¡Hijo de mi vida! Como no sabíamos cómo dar contigo, nos pusimos en contacto con la televisión. Hay un programa que se dedica a buscar a la gente que desaparece. Y luego ya, cuando se aclaró todo, pues estábamos un poco obligados a ser amables con ellos. ¿Entiendes, corazón? Claro. Sí, pero ¿nosotros qué sacamos de todo esto? Pues popularidad y dinerito. ¿Seguro?